crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón. Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa Vida de Santos, testigos ejemplares del amor de Dios. Hoy vamos a ver la fiesta de la Inmaculada Concepción que celebramos el 8 de diciembre. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX promulgó un documento llamado Ineffabilis Deus, en el que se estableció que el alma de María, en el momento en el que fue creada e infundida, estaba adornada con la gracia santificante. Desde entonces, esta es de las verdades que los católicos creemos, aunque a veces no entendamos, es lo que llamamos un dogma o artículo de la fe. La Virgen María fue dotada por Dios con dones a la medida de su misión tan importante, dice el Vaticano II. La devoción de la Inmaculada Concepción es uno de los aspectos más difundidos de la devoción mariana. Tanto en Europa como en América, se adoptó la Inmaculada Concepción como patrona de muchos lugares, como lo es también nuestra ciudad de Concepción. María tiene un lugar especial dentro de la Iglesia por ser la Madre de Jesús. Solo a ella Dios le concedió el privilegio de haber sido preservada del pecado original como un regalo especial para la mujer que sería la Madre de Jesús y también Madre Nuestra. Con esto hay que entender que Dios nos regala también a cada uno de nosotros las gracias necesarias y suficientes para cumplir con la misión que nos ha encomendado y así seguir el camino al cielo, fieles también a su Iglesia Católica. Queridos amigos y amigas, recordemos entonces celebrar la fiesta de esta Inmaculada Concepción y vivir en nuestra vida esta pureza que María nos muestra, y sobre todo, cómo ella nos propone llegar a Cristo por medio de María. Espero que tengan una excelente semana y nos veremos pronto con otro testigo ejemplar del amor de Dios en tu programa Vida de Santos. ¡Nos vemos! La semilla de amor.